Hi, Carlita. Hi. Hello. Hello. Ready? Yes, ready. That's good. That's nice. ¿Qué tal la tarde y el día? Super. Yeah, this rain. I love this rain. Yes. Uh-huh. The weather. It's good. It's fresh. Yeah. Uh-huh. No, it's delicious. It's delicious. For the sleep. Yes, it's true. I slept like what, 2 hours. Ah, really? Yes. Today it's Friday, so my daughter is in my mother's house. So I have time. I have time for me. That's good. It's good. Hmm? It's good. Congratulations. Yes, it's good. It's good to have vacations. I don't take a nap. I can't take a nap. Uh-huh. Yes, it's true. You're working. Yes. Okay, Carlita. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos aquí con los temas? What is the topic? Fíjate que estaba viendo que me dio una duda en la mañana. Ok. Con, no sé si yo no lo anoté, ¿cómo se traduce, por ejemplo, el verbo fun? ¿Cuál? No sé si es la de fun, de alegre o algo así, F-U-N. Ok, esa, ajá. ¿Así? Ajá. Uh-huh. Este no es un verbo, este es un adjetivo. Uh-huh. Ah, ok, para un adjetivo comparativo. Ajá, en comparativo, entonces sería funny. Uh-huh. Funny. Fun, okay. Solo fun, ok, es el nombre. Ok, it's a noun, alright, like this. Ok, so aquí este es considerado pequeño, ok. So dices así, ve, fa, le quito la Y y latina R, funnier than, ok. Ok, igual happy, ¿verdad? Igual, vengo yo happy, ok, happy, y vengo yo y lo transformo ahora, happier than, ok, like this. Okay. También tenemos, ¿cuál otro es que habíamos visto por acá? Quiero ver. Otro que está. De los pequeños. Sí, porque los demás son largos, vea, exciting, tenemos, ¿cuál otro? Tenemos este, ahí, habíamos interesting, ajá. Ajá, sí, no, pequeños son old, young, dark, uh-huh. Tengo aquí tall, ajá, big. Exactly, ajá. Entonces estos son considerados este, short adjectives, ajá, short adjectives, entonces ya sea que los uses para superlativos o comparativos, siempre van a ser pequeños, right? Para esto le iba a preguntar. Ajá. Este es comparativo, vea. El R y el dan. Ajá. Y el superlativo sería siempre. No se le olvide da. Ajá. Ok. The funniest. Look. Quiere decir. Ay, que lleva esta EST, ¿verdad? Sí, ajá. Lleva esta terminación, ve. AST. Pero también quiero que me le pongan el da, no se les olvide, ¿ok? The funniest, pero este no lleva dan, no lleva nada más, solamente ese. De ir para poner el más feliz, usted dice sí, ¿ok? The happiest, otra vez happiest, ¿ok? Porque son pequeños, ¿ok? Ajá, eso con ese tú dices el más divertido, el más feliz, y arriba dice más divertido que y más feliz que. Ajá, correcto. Uh-huh. Por eso es que ajá. Porque esos son considerados pequeños, right? Los superlativos, short adjectives. Ok. Hay otros que son los largos, y con eso dijimos que para compararlos, usted le va a poner more.
y el adjetivo, right? El largo, y después than. Y de ahí para los cortos sería, for example, este, pretty, ok, pretty, y vamos con esto, le quito la Y, I, E, R, y prettier than, siempre acá, ok? So, okay. Pero ese es cuando llevan comparación, ¿verdad? Porque a veces tendemos a confundir el the, un ejemplo, the funnier, o le ponemos the more, por ejemplo, ahora me estaban poniendo alguien, the more happier, ya, okay. Ajá, entonces, o es comparativo, le decía, o es superlativo, pero no pueden hacer la mezcla de ambos, ajá. Okay. Así que esta es la forma. Okay. Sí, con eso sí ya. Bye. Y de ahí lo otro es lo de lo que vimos del shoe house. Ajá. Ajá. ¿Hay alguna página donde pueda irme a aprender los verbos así más como usados? Porque participo. La regla está fácil de tenerlo, pero el pasado participio es donde todos nos quedamos. Ajá. Ese es de aprenderla. Este, déjame ver ahorita en Google. Vamos a ver si tenemos una lista por acá. Este, past, puedes buscarlos así, past participle verb list. Ok, y ahí te sale, right? Past participle verb list. Ok. Y aquí tenemos una de PDF, mira, la primera. Ok. So we have this one. Y aquí tenemos la lista. Dos me dieron, pero no estaban todos. Solo es como. Aquí está esta, mira, está bastante completa. O si no, aquella que le di yo, ¿se acuerdan? Esa ya la tengo que ir a buscar. Ajá, esa también. Este, quiero ver complete list. O creo que es la misma que acabo de abrir. Let me check. Sí, ok. Necesito una de PDF, irregular verbs. Ya sé dónde te la voy a sacar. Aquí te la saco. Ok. Y así ustedes se los pueden aprender los verbos. Ok. Lo importante es manejar los verbos porque si ya te fijaste en ambos temas, nosotros necesitamos esos past participle. Ok. The present perfect, ¿dónde está present perfect? Por aquí, present perfect, simple. En este tema está la lista, ¿ok? Y este así, ya de un solo pueden. Aquí está la lista, mira. Te la voy a mandar ahorita, ¿ok? It's good. Te la voy a mandar por el chat, ¿ok? So you can have it, okay? This is the list. Ajá. Ahí están todas. Está el presente y el pasado participio. Aquí no está el past tense porque si no se confunden, right? Nos confundimos todos, cabal. Ajá, exactly. So lo voy a poner aquí en el escritorio y ahorita te lo mando, okay? So this is the list y con eso tú ya puedes empezar como a repasarlo o al menos la tenés. La tenés en la clase o algo. So, para estar viendo. ¿No? Exactly. Ajá, exactly. So, y de ahí lo otro del not leave y el not get. Eso es decirlo en negativo, lo del won y lo del could. Ajá, exactly. Would and could. Ve, ahí te cayó. Ok, ahí lo sacas en el chat, porfa. Ok. Ve si es la, ahí está la lista. Abrila a ver si es la lista y no te esté dando otra cosa. No me aparece. En el chat de aquí, de ahorita. Del sí, Zoom. Sí, de ahorita. De Zoom, aquí te la mando. No, mándeme el link porque no me cae el archivo. Ah, no te cayó. Ok. So, entonces, el link con el link ya lo. Ok, perfect. Ok. Y ahí lo bajas en la compu. This is the link. Ok. Perfect. Copy and now I'm going to send it to you. Okay. That's it. Ahí está. Okay. Okay. Ya lo oí y ahí está. Okay. Sí. That's okay. It. Ajá. Exactly. Okay.
Bueno, y después con este del if, en el caso del if, acuérdate que va el if had y aquí vas a usar el past participle separado por una coma, ok. Después me le pones el subject otra vez y aquí puedes usar would o también puedes usar could, ¿sí? Aquí ambos pueden ser posibles, right? Pero después siempre va a ir el, perdón, siempre va a ir el have en the past participle, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Have plus past participle, ¿ok? Sería este. Quiere decir que en la primera parte de la oración vas a poner if I had past participle, coma, otra vez con sujeto, subject, would or could, plus have plus past participle. Aquí el negativo puede ser hadn't y el negativo de estos puede ser wouldn't o couldn't, ¿ok? Y está, y aquí estamos. So, aquí puedes usar esos dos, could o would, no problem. Ahí en el manual así lo lanza. That's it. Very nice. Ahí está la lista, te queda la lista, so you can practice, okay? That's it. Y más tarde yo le voy a mandar los ejercicios que hicimos en la clase que no terminamos para que lo puedan terminar. Ah, okay. Eso le iba a decir que está bien, me pareció bastante el hecho de estar escuchando, poniendo más audio. Exactly. Okay, so we can practice. Ya más adelante en el otro módulo, pues tenemos more listening, okay? That's it. Okay. So, and the topics are a little bit different. Okay, welcome, Joanna. Okay, see you on Monday. Okay, bye bye. Hágame las tareas. Okay, o finish, right? Usted creo que ya terminó la sección, ¿no? Solo la de hoy, si hubiera. Solo la de ahora, okay. Creo. Perfecto. Okay. Okay, very nice. Okay, bye bye. Bye. Hi, Araceli. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon. Hello, Ara, ¿cómo estamos? Super. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué le puedo ayudar. Es que me quedé pendiente con dos cosas. El MAI que consultaba la vez anterior. MAI. Me confunde. Sí. Ajá. Y ahora esto del choose y del could. Should. Ok, va. Lo vamos a fusionar porque igual va a ser might. Quiero ver ese, lo vimos con el might have, ¿verdad? Sí, es que yo creo que por eso era mi perfecto. Confusión. Me dijo que era también como el pretérito perfecto, algo así. Pero ya no, ahí me confundí más. Permítame un segundito rápido, porque quiero estar segura de qué es lo que le voy a dar. Ok, let me check right now. Quiero abrir el librito. Ok, I'm going to check de mano, porque realmente no me acuerdo cuál era el tema del MIND. Ya pasó bastante tiempo. Ok, sí. One. ¿En qué unidad era, Araceli? Do you remember? No. No me recuerdo. Tuvimos la tutoría antes de la vacación. Ajá. Y ahí ajá. Ya de tarde ya no pudimos verlo. Okay. Let me check quickly. Okay, porque si no el tiempo se nos va. Y de ahí viene Cinia. Okay, no sé dónde está. Aquí creo vimos esta clase de might want to y could. Esa. Esta parte, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Well, en este caso, nosotros tenemos en inglés, les dije en aquel tiempo, que might, ok, en este caso, y could se ocupan, son dos modales que se ocupan para dar sugerencias, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos estos dos modales, be, could y might, ¿ok? Estos dos modales se usan para dar sugerencias, pero cuando son bien formales, ¿ok? Y la diferencia entre could y might, la diferencia es el could, Araceli, lo va a usar solito, solo con otro verbo, ¿sí? Could talk, could generate, could drive, etcétera. Pero el might
tiene que ir a menudo, en un quizás un 85%, sino por decir 90, va a ir acompañado siempre del verbo want o el verbo like, ¿ok? Esa es la gran diferencia de ellos dos. Los dos se usan para dar sugerencias. Sin embargo, el could se diferencia del might en que el might siempre va a ir en un porcentaje bastante altito, siempre va a ir con el verbo want y el verbo like, ¿ok? Eso le da mucho más, digamos, seriedad a su sugerencia, ¿ok? El could no lleva want y no lleva like, ¿ok? Eso llevan otros verbos, los demás que usted se pueda. Por eso aquí, si se acuerda, hicimos estos ejercicios, ¿ve? Entonces acá, por ejemplo, dice, we could drive a car, ¿ve? Pudimos, ¿ve? We could drive a car covered in propaganda around the city. We could drive a car. En este caso de la número dos, mire el verbo que sigue después de la rayita, es want. Entonces, a ley le están diciendo que tiene que usar might. Ajá. Porque para hacer la sugerencia bien amable, pues tiene que usar en este caso my want, my like. Miren la 3, lleva un verbo normal, ¿sí? Entonces, pues no es want ni es like, entonces la opción aquí es could. Ok. Entonces, cuando usted hace eso, es como the manager might like, ¿ok? Cuando usted, por ejemplo, digamos que hay una fiesta en su oficina y usted hace una sugerencia, miren, al jefe le podría gustar el pastel, llévenle. Entonces usted dice, the manager could o might. Como aquí dice like, entonces usted va a usar might, ¿verdad? Si usted dice, my boss, ok, my boss might like cake. Si usted está dando una sugerencia que al señor le podría gustar el pastel y que sería bueno darle, ¿ok? So, aquí ustedes, por ejemplo, la otra, la 5, es el verbo to be, entonces obviamente no va a usar might, va a usar could, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, usted da otra sugerencia y usted me puede decir, teacher, cree que la asesoría podría ser el sábado. Entonces usted me dice, teacher, the tutoring sessions could be on Saturdays. ¿Ve? Usted me está dando una sugerencia, ¿ok? Y a mí me gustaría, teacher, sería bueno que me dé listening exercises. Entonces usted me dice, well, en este caso, the tutoring might, ¿ok? For example, here, the tutoring could be based on listening exercises, okay? For example, Araceli, usted le podría gustar que leer libros en inglés. Entonces, yo le doy dando una sugerencia que lea libros en inglés. Entonces, yo digo, Araceli, you might want to read, okay, books in English, sorry. Or you might like to read, okay? So yo con eso le estoy dando una sugerencia de que lea en inglés, okay? So might exclusivo, okay? Ahora es el might exclusivo con want y like. Could, no. Could puede ir con otros verbos, okay? That's it. Okay. No sé si le respondo la pregunta. Y de ahí vamos con la otra que me dijo. Sí. Should, ¿verdad? Should. Okay, that's it. El should, el que vimos nosotros esta semana, okay, normal en positivo y en presente, el should es deber, ¿sí? No deber de dinero, sino que de deberías, okay. So, usted puede dar sugerencias aquí o me puede dar recomendaciones. Teacher, debería de, ok, you should drink more water, you should, etc. Esa es la forma normal del should.
Pero el que estamos uh-huh. viendo ahorita, Araceli, ya se transforma sí. así. Should, me le va a poner el have, ok, y aquí me le agrega el pasado participio, ok. Y esta estructura, Araceli, es cuando usted quiera decir, digamos, llamémosle alguna sugerencia de algo que ya pasó, ¿sí? Es como, como le dijera, en otras palabras, un consejo a alguien de balde, porque igual ya pasó el problema y usted ya no puede hacer nada. Un ejemplo, viene usted y quebró el vaso. Entonces yo solo le doy una sugerencia, ¿verdad? Y algo ya de balde, pues, porque ya quebró el vaso. Y entonces yo le digo, usted no debió de haber tocado el vaso, ¿ve? You shouldn't, ¿ve? Shouldn't have, okay, taken the glass, okay, that's it. Ahora, el problema ya pasó, Araceli. Aún así, uh-huh. aún así usted está diciendo lo que tuvo que haber pasado, pero anyways, ya no se puede cambiar. Como los papás, sale embarazada la muchacha y le dice, ay, no debiste de haberte acostado, pero ya pasó. O sea, son consejos por gusto, le llamo yo, ¿verdad? A lo que le llamamos regrets, arrepentimientos, ¿ok? ¿Ve? Ay, no debí de haber tocado ese vaso, ¿ok? Es bien diferente, Araceli, al should solito. Porque el should solito, eso se ocupa para dar consejos. Así, cuando usted tiene dolor de cabeza, ah, you should go to bed, you should drink water, you should relax, etc. Pero si ya usted se quiere arrepentir de algo que hizo, aunque no lo pueda cambiar, usted tiene que usar should have plus the verb in past participle, ¿ok? Ay, no debí de haber faltado, o debí de haber llamado, ¿ve? I should have called my boss, pero no lo hiciste, sí, pero es que lo debiste de haber, ¿ve? Esas regaños, o como le quisiera decir, cosas que ya no puede arreglar, anyway, son regrets in English, right? The should, the auxiliary there, have, plus the past participle, ¿ok? Por eso tocamos el tema nosotros de regrets. Pero son cosas que ya pasaron y anyways, no se pueden cambiar, pero aún así uno da la opinión, ¿ok? Okay. Ahí está la estructura, ¿ve? Should have, plus past participle. Ok, that's it. Y ahí estamos con might, y aquí está este, ¿ok? Que bien diferente al que vimos también el condicional, que ese es otro, ¿ok? Otra estructura, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aquí tenemos a Sinia, ¿ok? Okay. En Elena. Hello, Elena. Años de no ver a Elena. Ok, Araceli. Terminemos la plataforma, porfa, ok, hagamos las tareas y cualquier duda o algo me escriben, ok, yo con gusto puedo estudiar. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome, Araceli, have a beautiful weekend. Thanks, bye bye. Ok, goodbye. Hi, Sinia. Hi, Sinia. Hi, teacher. Hello, hello, Sinia. Hello. Dígame en qué le puedo ayudar, Sinia. Uh-huh. Hello. Perdón. Ah, ok. Le decía que me confundo bastante con los superlativos y los comparativos. Ah, ok. O sea las uh-huh. estructuras yo las puedo, pero cuando... La diferencia. Uh-huh. Ajá, va. No. Ah, ok, muy bien. Ahorita te pongo aquí comparatives and superlative adjectives. Ok, tienen algunas pistas, ok. Tiene algunas pistas, ok. Te voy a decir las pistas que están, ok. Puedes ver mi pantalla, ¿sí? Sí, sí, sí. Va, ok, perfect. Vamos a hacer esta, ¿sí? Look at this, aquí está, mira. Vamos a empezar con el comparativo. Ya no te voy a explicar la estructura porque igual ya te la podés y ahí la uh-huh. tienen en el cuaderno.
siempre cuando vos vas a comparar, Xenia, vas a saber, por ejemplo, este ejercicio, usted tiene que escribir superlativo o comparativo, ambos, pero tenés que identificar. La primera parte es el dan. Esa es la primera. Dan. Si lleva dan, super. Ya sabes que es comparativo, ¿ok? Imagínate que no lleva dan. Híjole, si no lleva dan, ya me fregó. No, tenés que verificar en la oración si hay un tipo de comparación. Quiere decir, si está comparando este ejercicio, tiene que hablar aquí de otro ejercicio. ¿Sí? Okay. Si ya está hablando de un, ajá, si está hablando de un animal aquí, pues tiene que existir otro animal, porque no voy a comparar un animal con dinero, ¿okay? Entonces, esas pueden ser las pistas. Va, por ejemplo, el número uno dice dan. Ah, ok, como ya lo tiene, eso sería easier, ¿ve? Y easier. Ya no le pongo dan porque pues aquí está. Si te fijas, la número dos dice, this TV show is interesting. Solo dice TV show y no dice más, no dice otro TV show. ¿Vea que no? Okay. No. Entonces, no compara. Entonces dice, ah, entonces si no hay comparación, es a ley superlative. Y como es superlative, le pongo the most. ¿Por qué the most? Porque interesting es un adjetivo largo, ¿ok? Ok. Ahora vamos con la número 3, mira. That's it. ¿Tiene la palabra done? No. No. ¿Está comparando un día con otro día? No. No. Como no ve que hay comparación, ¿qué va a ser la opción? Es superlative. Superlative. Entonces digo yo, the hottest. Ok, that's it. Mira la número 4. It is difficult test of all. Está hablando de un examen. ¿Está comparando un examen con otro examen? No. ¿No? Entonces, ¿aparece la palabra done aquí? Un poco. Entonces es the most difficult. Excellent. But that's it. Léeme la otra. Oh. Number 5. This pen writes that my previous one. Exacto. Y aparece good. Good. Ahora, veamos lo que te dije. ¿Tiene done? No. Ah, sí. Sí, okay. ¿Está comparando dos objetos, dos cosas, dos animales, dos personas? Vamos a ver, está hablando de un lápiz. Uh-huh. Y quiero ver aquí, ¿tiene otro lápiz? Ah, sí, ve. My previous one, o sea, el que tuve antes. Okay. Entonces, sí está comparando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el comparativo de good? Es the best. No, that's superlative. Okay. Ese se lo tiene que aprender de memoria. Ahí ya. Okay, aquí te lo doy. Better. Okay. Ajá. No lleva da, no lleva da. El da solo es con superlative, please. ¿Ok? So aquí solo sería better than. ¿Ok? Aquí, pero como ya está done, ahí está. Mira la número 6. ¿Qué está comparando? Book and film. Mira. Hay dos cosas que menciona la oración. Y aquí aparece Dan. Entonces, ¿cómo va a ser la oración? The most no, exciting. Comparative. Aquí lleva Dan, mira. Dan. More. Acordate que se pone the most cuando es superlative y cuando es comparativo solo more con adjetivos largos, ¿verdad? Uh-huh. That's it. Mira la 7. Pupil es como que digas student, ¿ok? Student. So la número 7 dice pupil. Ahora bien, ¿está comparando un estudiante con otro? ¿Sí o no? No. ¿Qué decís? No. No, ¿verdad? ¿Aparece la palabra Dan? No.
No, entonces, ¿qué opción es? Superlative. Superlative. So, what is the superlative for intelligent? More intelligent. No, superlative. Superlative. Ah, es que ahí ya me confundí. Ahí estoy confundida. Vale, me dijiste que ya te sabía la estructura, por eso es que no te explico la estructura. Solo me dijiste que quería diferenciar. Okay. ¿Qué es la diferencia que entre el most y el more? Es que the most es cuando vos sos superlativo, cuando no comparás. Y more cuando comparás. Eso es lo que tenés que ver. Y los apuntes de la clase. Ajá. Y ahí vas a ir viendo. No me importa Ajá. The most is superlative, cuando hablas solo de uno. Y more es cuando comparás. Hay dos, ¿ok? Ah, ok. Va, de ahí vamos la 8, la última, porque ya tengo las demás chicas acá. Ajá. Okay, so, tenemos all. Vamos a ver. Están hablando de un castillo. ¿Está comparando el castillo? ¿Qué decís? No, no. No, ¿verdad? No habla de otro lugar ni nada. Entonces, va a ser un... Es un superlativo. Superlativo. ¿Cuál es el adjetivo de old? Older. Superlativo. No comparativo. Older. Da. De. Oldest. ¿Eh? Ahí te me estás confundiendo, pero necesito que chequees tu cuaderno también. ¿Ok? Ok. Porque para que hagas la diferencia, ¿sí? Sí. Yo creo que ahorita ya puedes diferenciar cuándo vas a poner superlativo y cuándo es comparativo. Ahora solo chequea la estructura que les di yo, ¿sí? Ok. Cuándo es comparativo, cuándo se usa con comparativos adjetivos largos y pequeños, ¿ok? Okay. Y superlativos igual. Hacé los ejercicios, si tenés algún problema me escribís, yo con gusto te ayudo, ¿ok? Nice, Sinia, ok. Bye. Have a nice weekend, take care. Hi, Jessie. Bye. Bye-bye. Hi, Yesenia and Elena, how are you? Hello. Hello, teacher. Very nice to have you in my class. Very nice. Qué alegría verles aquí, de verdad. Me alegro mucho. Okay. Thank you, teacher. Okay. Y Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé si Elena tiene problemas de audio. Ok. No sé, ahí. Bueno, espero que me esté escuchando. Ok. Bueno, okay. En el caso de usted, Jessie, en Elena, me comentaron que ustedes se nos van a agregar al curso después. ¿Sí? Sí. Y super nice, ok. Así que vamos a tocar algunos, digamos, temas que hemos estado viendo, ok, con respecto a este módulo, ok. Ahora bien, vamos a comenzar, digamos, obviamente son varios y en esta media hora quizás no vamos a poder tocarlos todos, pero tal vez podemos el próximo viernes poder otra vez conectarnos, ¿verdad? Para poder avanzar, ¿ok? Vamos a hacer ahorita, este es un tema de comparativos, con este comenzamos el módulo, ¿ok? Comparatives, right? Y sí. Los comparativos, ¿ok? That's it. Y aquí estamos, right? Obviamente para los comparativos necesitamos adjetivos, ¿ok? Adjectives. ¿Y qué es un adjetivo? Bueno, son aquellas palabras que nos ayudan a describir algo o alguien. Por ejemplo, alto, delgado, gordito, inteligente, caro, barato, sucio, limpio, ¿ok? ¿Qué? Emocionante, divertido, todas esas palabras. Okay. Ahora bien, esas palabras nosotros las vamos a clasificar en dos grupos, ¿ok? Vamos a clasificarlas en adjetivos largos, long adjectives, que son estos, long adjectives, y los vamos a clasificar en short adjectives, ¿ok? Ese es el otro grupo, ¿ok? Short adjectives. Entonces, ¿cuáles son, teacher, los adjetivos largos y cuáles son los cortos? ¿Ok? Uh-huh. Bueno,
Los largos son aquellas palabras que tienen tres o más, tres o más sílabas, ¿ok? Tres o más sílabas. Y ustedes al nomás lo miren, pues van a identificar y van a decir, sí, es cierto, son largos. Porque cuando ustedes lo ven a la par, se nota. Por ejemplo, important, miren. Important. Ahora mire un corto. Mire un corto. Tall. ¿Ve la diferencia entre important y tall? Yeah. Esta palabra es más larga, right? It's long. Y esta es short. ¿Ok? Otro, interesting. ¿Ve? Interesante. Ese es este largo. Y un corto podría ser delgado. ¿Ve? Thin. Okay. Other one, beautiful, right? ¿Ve? También existe. O sea, tiene bastantes palabritas aquí. Y estos son cortitos, miren. For example, here we say funny. ¿Ve? Funny. Si se fija aquí, estoy jugando con adjetivos con dos sílabas. Funny. En el caso de beautiful, lleva tres. Beautiful. Ah, okay. Interesting. Important, lleva tres, ok, por eso se consideran largos. Otro, escribamos otro, contaminated, ¿ve? Contaminated, esta lleva hasta cinco, ok. Y sí. Ahí tenemos otro que es corto, o quiero ver, vamos a poner, quiero ver, pretty, ok, pretty, ¿ve? Son cortitos, solo llevan dos. Pretty, ok. That's it. Okay. Another one, expensive, ¿ve? Expensive, lleva tres. Okay. Otro que se me viene a la mente, friendly, ¿ve? Friendly, son categorías largas, ok. Después, aquí le pongo otro, vamos a ver, big, ¿ve? Mira, solo tres letritas, ¿ve? Big, ok. Y aquí podemos poner otro que se me viene a la mente, old, ok. That's it, like this. Ok. So, si usted se fija y usa su sentido aquí de, y dice, bueno, sí, en realidad se le llaman short adjectives porque sí son short. Pequeñitos. Y yeah. Long adjectives, y long adjectives, obviamente, si usted lo ve, es que sí, tienen una gran diferencia en cantidad de letras, ¿verdad? Ok, so, y ahí viene la regla y dice, ahora que usted sabe cuál es long adjective and short adjectives, ahora vamos a comparar. ¿Qué es comparar? Comparar es poner en su mano izquierda y en su mano derecha dos cosas, dos animales, dos personas, dos ideas, dos países, ropa o lo que usted se le venga en gana y empiece a decir, esta camisa es más cara que la otra camisa. Ok. Elena es más alta que Ana. Ya está comparando a una mujer con otra mujer, ¿me entiende? Entonces, los comparativos es eso, cuando usted compara, cuando usted pone en balanza y mira las características en común de esas cosas, personas, países, etc. Ahora viene la regla. ¿Cómo voy a comparar cuando el adjetivo sea largo? Usted necesita poner esta palabra, mire, more. More significa más. Después de more, usted me va a escribir aquí el adjetivo largo. Y después, a ley, obligatoriamente, tiene que ponerme than. ¿Sí? Esta palabra than significa que. ¿Qué? Ok. Ajá. So, viene usted, Jessy, y empieza a comparar. Y dice, bueno, yo voy a comparar... ¿Qué? Voy a comparar el Super Selectos con PriceSmart.
y empieza y dice, ¿quién es más caro, PriceSmart o Super Selecto? ¿Qué piensa usted? PriceSmart is more expensive than Super Select. Excellent. Super, okay. That's it. ¿Me? Sí. Tengo un lugar con otro lugar. ¿Sí? Sí. Va a comparar esto, ¿ve? ¿Por qué more, teacher? Porque está usando un adjetivo largo. Siempre que usted quiera usar un adjetivo largo, me le va a poner more than. Más caro que. ¿Ok? Vengo yo y digo un ejemplo. English is more important than... Or examples, social studies. Example, ¿ve? Estoy comparando ¿qué? Dos materias. ¿Por qué ocupé more? Porque important es largo. ¿Ok? Other example, comparemos algo y pongámosle friendly. ¿Ok? Friendly. ¿Quién es más amigable? Vamos a ver. Ajá. Do you have friends? Yes, sí, sí. Dígame dos nombres de dos amigos que tenga. Two friends. Carol. Carol. Ajá. Hágame la oración. Carol es más amigable que y el otro persona. Okay. Carol. Carol is more friendly. Friendly. Excellent. Than Patty. Patty, ok, very good. Ojalá no lo esté oyendo Patty. Ok, look, ocupé friendly. Ok, y como es un adjetivo largo, por esa razón yo digo more. Y cuidado, Jessy, cuidado, porque la mayoría de alumnos dice that, porque that también es que. Pero entonces, teacher, ¿cuándo voy a usar that y cuándo voy a usar than? El than, Jessy y Elena, es exclusivo de comparatives. Nunca that, ¿ok? Pongan atención en eso. Nunca teacher, that, siempre that. Hi, Giovanni. Hi, tenía problemas, Elena, con el sonido, pero sí. Yo... Sí. Está, ¿verdad? Ya le apoyé. No sé si nos escucha. Ya está. Hello, Elena. Solo que estoy escuchando sin el auricular, no me funciona. Por speaker, ¿verdad? Pero se escucha bien, Elena. Sí, se escucha bien, solo que quizás sí, en su casa bien. Nos están escuchando todo. Vaya, pues qué gusto saludarlos. Okay, gracias, super nice. Okay, teacher, nice. Dan es exclusivo para comparar. Comparar, nunca dan. Okay. That, no, dan, ¿ok? Ok, ok. That's it. Ahora, more, ya les dije, va a ser siempre para los largos, long adjectives, nunca para otro. Quiere decir, va a decir, more tall, more pretty, more, no. Se va a usar otra, esta, ahorita vamos con los cortos, ¿ok? So, ¿cómo voy a comparar entonces con los short adjectives, right? Short adjectives. No, bueno. ¿Cómo voy a comparar con los short adjectives? Ya teníamos una lista por ahí, ok. La voy a volver a escribir rápido. Nice, fat, big, cheap, barato. Ok, another one, pretty. Pretty, funny, one. Funny. Funny, very good. Ajá. Tall. Ah, ya está. Yes. For example, let me see another one. Thin. Easy, thin. Ajá, very good. Si se fijan, son adjetivos chiquitos, ¿verdad? No llevan muchas letras. ¿No? Sí. Cute, creo que cute, lindo, linda, ¿ok?
Fresh, por ejemplo, etcétera. So, ¿cómo voy a trabajar entonces con estos largos, con los cortos? Con los cortos, miren. Aquí me va a poner el adjetivo, ¿ven? En la otra estructura, si se fijan, ustedes tienen que usar more. Sí. En esta estructura, no. En esta estructura, usted va a ocupar estas letras. E, R. Mire. Y después de eso, va a usar than. Esta es la estructura. Esta es la estructura para comparar usando adjetivos cortos. Vengo yo y ahora digo, empiezo a decir, bueno, matemáticas es más fácil que inglés. Entonces digo yo, math, ok, math is easy. Ah, easy es corto, va en esta categoría de corto. Entonces ponga easy, ve, easy. Pero la regla dice que usted me le tiene que poner, ok, ER. Esa es la regla, que me le tiene que poner ER. Sin embargo, todos los adjetivos que terminan con Y, miren lo que voy a hacer, le quito la Y y se la transformo por una I latina. Look. Y le agrego ER. Y dice easier. ¿Sí? Una vez más, fácil, lo pone, easy. Ah, lleva Y. Y la regla dice que todo adjetivo que termine en Y, corto, adjetivo corto que termine en Y, le quito la Y y le pongo la I latina y le agrego el comparativo ER. Y después le pongo than English. Y ya tengo yo mi oración. Matemáticas es más fácil que el inglés. ¿Ve? Math is easier than English. Ya no voy a usar more. Lo que tienen en común esos dos es than. But I'm not gonna use than anymore. Okay, more anymore. Solo voy a usar el ER. Teacher, entonces, ¿la ER qué significa? La ER, chicas, es como que significara más. Pero para los cortos, ¿ok? Vengo yo y comparo a Pedro y digo, Pedro is, miren, alto, tall, taller, ¿ve? Than me, ¿ve? Pedro es más alto que yo. ¿Por qué taller? Porque tall está en la categoría de cortos, adjetivos cortos. ¿Ok? Other example, cheap. ¿Ok? Vengo yo y digo, Dollar City is cheaper than Walmart. ¿Ve? Cheaper. That's it. Entonces, así es como yo hago oraciones comparativas con adjetivos cortos, ¿ok? Los adjetivos cortos son aquellos que llevan dos o una sílaba. Tall, nice, fat, big. Y si usted los compara con la otra lista, se ve la gran diferencia. Miren. Estos son más largos, por eso se le llama long adjectives. Los largos van a ir con more, adjetivo than, y los cortos van a ir con er al final. Si el adjetivo lleva y al final, como pretty, funny, easy, ¿qué es lo que voy a hacer? Quitarle la y y ponerle la i latina y agregarle ER con la palabra done, ¿ok? Aquí en este cuadrito le voy a poner yo tres adjetivos: good,
bad, and far. Estos tres, les dije yo a sus compañeros, que estos tres no llevan estas reglas. ¿Ok? No me vayan a decir badder, gooder, fatter. No. Estos tres adjetivos ya tienen una forma, digamos, exclusiva. Entonces, el comparativo para decir más bueno que, usted va a decir better, than. Para decir más malo que, usted va a decir, mire, worse than. Y para decir más lejos que, usted va a decir far, farther than. ¿Ok? Y esas son las tres excepciones que tenemos acá. That's it. Los demás adjetivos, todos van a cumplir esto. Usted tiene que en su mente decir, ok, es comparativo, sí, pero ¿es short or is long? Porque si es corto, pues tiene una forma específica de comparar. Si es largo, tiene otra forma para comparar. Lo único que tienen en común es el than, no that, ¿ok? Y estos tres, que sí se los voy a pedir de favor, esos se memorizan, ¿ok? Esos no llevan regla, ¿ok? Así que, bueno, no son muchos, ¿verdad? Son poquitos, ¿ok? No sé si tiene pregunta. Do you have any questions about this? ¿Dónde es que está esa información? Este está en su libro, aparece en su libro, pero si no, yo con gusto les mando a ustedes dos un link para que puedan ver o los videos también, ¿ok? Incluso, sí, teacher, los videos. Sí, fíjese, Jessy en Elena, fíjese que Inglés Corporativo tiene un canal de YouTube, ¿sí? En ese canal de YouTube, ustedes busquen todas las clases de PAE, donde nosotros hemos tenido, ahí están grabadas todas las clases que hemos tenido en estas semanas. Ahí van a ver este tema, ¿ok? Escuchen, okay. Véanlas. Quizás, bueno, si son largas porque son de 2 horas, pero al menos vean donde yo explico y así yo les mando ejercicios para que los puedan hacer para mientras comenzamos el otro módulo. Okay. Yo les voy a mandar el link. Bueno, de hecho aquí, miren, vamos a ver acá. I'm going to stop here. Quizás se lo voy a mandar aquí ahorita para que lo tengan y lo guardan, por favor. Se van a YouTube, okay? Y en YouTube acá le va a aparecer, usted busca ahí Inglés Corporativo, ¿sí? Cuando esté en Inglés Corporativo, les va a salir esto, ¿ves? Esto es lo que les va a salir en Inglés Corporativo, ¿sí? Aquí, si se fijan, por aquí está mi carita, ven a Exa, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Sí, teacher, sí. Entonces, ahí yo les voy a mandar el link para que usted se meta a las clases de PAE. Aquí lo tengo yo. Aquí, miren, chicas, están todas las clases de PAE. ¿Ve? Grabadas, todas. La participación, los listening, todas nuestras clases. Pueden ingresar ustedes acá. Yo les mando el link para que puedan escuchar. Y el próximo viernes vamos a tener otra tutoría, ¿sí? Para ver otros temas. Ahorita se los mando. Vean ahí por el chat, por favor. En el chat de ahorita de la tutoría. Ya lo tienen. Y les acabo de mandar, teacher, un link. Gracias, teacher. Vale. Ese link, está jugando con él. Ese link, el perrito. Ese link lo va a llevar directamente a los videos de YouTube de la clase de Inglés Corporativo. ¿Ok? Exclusivamente las clases de las que hemos tenido. Y está aquí bien, tenemos, ¿ok? Ahora bien, eso es con respecto a comparatives, ¿ok? La próxima semana vamos a tocar el otro tema de superlativos y de ahí prácticamente solo nos estaría quedando
un tema más. Voy a coordinar ahí con Giovanni, o no sé ustedes, si podrían conectarse la próxima semana a las 5. Hola. No sé si la próxima semana se pueden conectar a las 5, 5 en punto. Sí, teacher. Sí, teacher. Y así tenemos una hora entera, ¿verdad? Sí. Y ahí cubrimos los temas. Porque lo demás, fíjense, bien paradójico, bien, 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 bien nice para ustedes, lo demás ha sido vocabulario. Uh-huh. Así que no es que hayamos visto exageradamente un montón de estructuras nuevas, sino que les voy a dar las más, las que necesitan para llegar al otro, ¿ok? So, en este okay. caso es comparative, ¿ok? La próxima semana veremos superlatives, ¿ok? Y la otra mitad de la tutoría sería para ver modales, ¿ok? Modales. Sí. Uh-huh. Son los tres temas más principales. Y le voy a pedir a Giovanni que me pasen. Ustedes tienen mi número, ¿verdad? No sé. ¿En el grupo, teacher? Ahí está usted todavía. Sí, ¿sí? Yo ya no estoy ahí. Ah, si agrega. Pues Giovanni, mándele un mensajito a Giovanni que la agregue, porque allí les puedo mandar la información de videos y unos ejercicios extra, poquitos, para que practiquen uh-huh. lo que hemos explicado hoy, ¿verdad? Bye. Está bien, teacher. Perfecto. Gracias. Very nice, ¿ok? Jessie y Elena, creo que ha sido la mejor decisión de su vida, bueno, aparte de haberse casado. Sí, ya se puede decir felizmente casada. Sí, vea, seguir con sus clases, creo yo que es una oportunidad que se está dando, y pues yo sé que a veces en la casa es más difícil, pero déjenme decirles que todo a la larga sí. va a tener... Sí, todo es posible y a la larga va a tener su recompensa. Yo lo sé. Sí, teacher, muchas gracias. Así que cuídense bastante y de verdad me alegro muchísimo que estén con nosotros, ¿ok? Gracias. Nice. Gracias, okay. Giovanni. Ok, Giovanni ya se fue. Ya se fue. Oh, yeah, yeah, he's gone, ¿ok? So, I will okay. see you next week, ¿ok? Yeah. Okay. That's it. Bye. Okay, bye. Goodbye, bye, girls. Teacher. Take care. See you. See you.